Entonces, es algo que estoy muy de acuerdo contigo, que depende más de la administración que de lo que va a ser la propia empresa, que al final su objetivo es vender y es lógico que cualquiera haga lo posible por vender dentro de lo que le permiten las leyes. Entonces, quiero que juguemos un poquito aquí a la política, a ser ministro, y me gustaría que me digas un poco qué medidas políticas aplicarías que pudiesen reducir estos efectos adversos de la regulación en cuanto a la salud y la alimentación de la gente, por así decirlo. Pues te diría directamente que los productos ultraprocesados que cumplan una serie de criterios, quizá el semáforo nutricional no sea el mejor, pero está bastante bien. La verdad suele acertar, ¿eh? La gente que se queja del semáforo nutricional porque sale el jamón o el aceite de oliva, joder, son dos productos, ¿vale? Pero te digo yo que lo que sale en rojo en un montón de productos es mierda, ¿vale? Bueno, podríamos partir de esa base y hacerle el favor al, yo qué sé, al jamón, ¿no? Pero a todos estos productos ultraprocesados le daría el mismo trato que se le dio al tabaco y al alcohol. No se pueden publicitar. O sea, no lo puedes publicitar por medios genéricos, ¿no? En plan, televisión, radio y tal. Obviamente las industrias de alcohol y tabaco, bueno, tienen otra forma de publicitarse, bueno, las discotecas y todas estas cosas, ¿no? Pero no les dejan estar en la tele, ¿vale? O no les dejan estar en la radio, en los periódicos y tal. Yo eso es lo primero que haría. Tú ten en cuenta que al final, o sea, la gente, ¿tú te crees de verdad que una persona cuando decide entre una naranja y un donut, de verdad no sabe que el donut es peor que la naranja para su salud? Venga, no seamos idiotas, en serio. ¿Vale? Obviamente hay que divulgar, hay que explicar cosillas, pero joder, hay cosas que son muy básicas. Tema es que se lo comen, se come el donut y no come la naranja. O sea, ahí está la decisión. O sea, ahí es donde tenemos que trabajar. Mientras menos oportunidades tenemos de que esta persona tenga acceso a recordar que el donut existe y a tener también acceso al donut, es decir, por ejemplo, prohibiría la venta de estos productos igual que se hace, es que yo lo haría igual que el tabaco y el alcohol. Pues no lo podrías comprar a partir de una hora, solo lo puedes comprar en establecimientos X y punto. Es así, oye, es un producto que se ha demostrado dañino para la salud, como el alcohol y el tabaco. Pues ya está, tienes que limitar totalmente la publicidad y la venta de estos productos tiene que estar totalmente controlada y decir, pues bueno, a lo mejor incluso con unos horarios concretos y en unos establecimientos concretos. Eso facilitaría mucho las decisiones. Lo que no tenemos ahora, que es, lo tengo omnipresente y me están bombardeando constantemente con que me lo coma. Publicidad agresiva y omnipresencia del producto son las dos cosas que hay que evitar. Así que yo lo que haría. Yo añadiría también, en relación con la publicidad subliminal, que sobre todo puede afectar mucho a los niños, porque el niño le llama mucho más la atención una caja de cereales ultraprocesados que tiene un muñeco azul en la caja que la propia manzana, que como digo, nunca suele tener una caja llamativa. Y eso va a hacer que desde pequeños empiecen a generar hábitos que les va a llevar a comer esos alimentos. Pero también me parece que, por ejemplo, debería prohibirse el hecho de que con un Kinder sorpresa te den un regalo o de que con un Happy Meal te le den un regalo a los niños, porque es una forma de comprarlos, digamos. Incluso añadiría más, que debería premiarse que esos regalos te los dieran con comida real, que los tazos no te los dieran o los cromos no te los dieran con las patatas Matutano, sino con una patata entera, por así decirlo. Sí, claro, ya si nos ponemos a hablar del tema de los niños, obviamente ahí habría que ahondar un poquito más, porque al final lo que debería, porque tenemos el código PAOS, ¿vale? De publicidad alimentaria, y debería no salir ningún personaje de dibujitos animados y tal en las cajas, no se debería regalar nada cuando se compra un producto, es que eso no se está cumpliendo, es decir, eso está en el código, lo que pasa, claro, es un código, todo, es un código que tú aceptas si quieres. No, no es una ley, o sea, es que es ridículo, es en plan de, ah, bueno, es como si yo te digo, oye, que si quieres, vas a 120 como mucho por la carretera, pero si quieres, o sea, si no, pues ve a 200, tú verás, es en plan, bueno, pues no voy a 120 porque no me da la puñetera gana, pues las empresas hacen lo mismo, ¿no? Es en plan de, oye, si te quieres adscribir a este código que te va a limitar todo y van a caer tus ventas, hazlo, ¿vale? Si quieres, ¿qué empresa va a aceptar ese código? Es absurdo. Y aparte recuerdo que mira, ahí la multa que le pusieron por saltarse todos los criterios que tenía que cumplir fue a Danone con un anuncio de Danette que salía Ronaldinho, ¿vale? Y creo que le pusieron, pues, no sé si 7.000 euros. O sea, 7.000 euros creo que lo puede ingresar Danone en una hora. Ya ves.
Es como si te vas a 180 por la autovía, te multan con 10 céntimos. Dices, bueno, pues toma un euro y que lo voy a hacer 10 veces más, ¿sabes? Es que es así. Tendríamos que cortar, sobre todo lo de la publicidad para los niños, es importantísimo. Y los regalos, los dibujitos animados y tal, eso hay que cortarlo. Totalmente. Y Pablo, hablaba antes del tema del semáforo nutricional que consideras que puede ser útil, pero me gustaría que nos explicase un poquito más a fondo para el que no lo sepa qué es y cuáles pueden ser sus ventajas e inconvenientes poniéndolo un poco más en perspectiva. Pues el semáforo nutricional es una estrategia que hay para clasificar los alimentos en base a tres colores, ¿no? El rojo serían los alimentos de mala calidad, amarillo en alimentos intermedios, verde serían alimentos saludables. Los criterios para meterlos en unos o en otros, pues son el contenido de azúcar que tiene, el contenido de grasa saturada, sal y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces acierta, porque claro, los productos altos en azúcar o los productos altos en grasa y tal, muchísimas veces, a excepción de lo que hemos dicho, ¿no? De a lo mejor un jamón de pata negra y un aceite de oliva y tal, quitando algunos productos contados, que sí, que son saludables a pesar de que tengan un nivel de grasas elevado, por ejemplo, la inmensa mayoría, el semáforo acierta. O sea, de la comida basura, acierta, al menos a nivel de calorías, ¿no? A nivel de exceso de azúcares libres y tal, sí que acierta. La cuestión es que habría que hacerle el favor a algunos alimentos contados desde el ministerio, por ejemplo, y ponerle un símbolo de verde en base a los estudios clínicos que tenemos a día de hoy, diciendo que ese alimento, oye, aunque cumpla un criterio de exceso de grasas totales, por ejemplo, se ha comprobado en estudios clínicos y metaanálisis que no hay un daño para la salud, sino que es beneficioso y tal. Bueno, se le podría hacer ese favor a algunos productos y en el resto, la mayoría cumplirían con creces que si están en rojo suelen ser una mierda, ¿eh? Claro, pero al final habría que ponerle un poco de decir, vale, el aceite de oliva igual sale en rojo y la Coca-Cola cero, como no tiene azúcar, no tiene apenas calorías, a lo mejor te sale en verde. Entonces, creo que puede ser útil de cara a comparar el mismo tipo de producto. Pero claro, el mismo tipo, un tipo de producto puede que en general no sea saludable y otro tipo de producto puede que en general sí sea saludable, pero a lo mejor tenga la característica de que sea alto en grasa, por ejemplo, los frutos secos. Entonces, habría que utilizarlo con ese criterio, ¿no? De dentro del mismo tipo, decir, vale, voy a seleccionar el mejor, pero luego habría que tener también cierto conocimiento de cada tipo de producto, saber Claro. lo que aporta y lo que no, ¿no? Se haría una base del semáforo y luego obviamente se estudiaría alimento por alimento en plan de, oye, sí que es cierto que esto cumple los criterios y lo dejamos en rojo. Oye, no, mira, esto aunque cumpla el criterio de grasa, lo vamos a bajar al verde porque se ha comprobado en los estudios que no tiene un efecto dañino sobre la salud. Pero bueno, que en general te digo que del semáforo puedes acertar el 80% de que es basura, ¿eh? Y eso, habría un 20% a lo mejor que habría que revisar. Pero por lo menos un 80% ya sí que lo tienes ahí machacado. Estoy de acuerdo y creo que respecto al desconocimiento de gran parte de la población va a ser mejor esto que nada. Escucha cómo suena. Pues imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.